El licenciado en Educación Física, Gastón Afonso, nos invita a preparar una competencia de 5 kilómetros y para eso nos da algunos consejos para disfrutar la distancia. No, lo que primero hay que tener en cuenta es a quién vamos a entrenar y a quién vamos a preparar para esa competencia. Si bien los 5K es una distancia linda para comenzar, hay que ver si la persona que va a empezar a competir o a hacer la distancia tiene experiencia deportiva, si ha hecho actividad, si es deportista, la edad que tiene, el sexo, son factores a tener en cuenta para uno armarle la planificación. Por lo general lo que uno hace en esa distancia y una persona tipo que no ha practicado mucha actividad es empezar a fraccionarle las distancias, empezar a trabajar con métodos intermitentes, intervalados, como para que vaya agarrando motivación y vaya acumulando carga de trabajo y se vaya adaptando a la distancia. Y después un par de cosas que uno va poniendo en la planificación que haga que el deportista verdaderamente se vaya superando y vaya logrando y llegando al objetivo para el día de la carrera o el día que quiera hacer esa distancia. Bueno, pensemos en la persona que no ha corrido nunca un 5K o que lo ha corrido pero no en competencia y vamos a ponerlo en un método de entrenamiento de 3 días o 4 veces a la semana. ¿A qué apuntás? ¿Sí? ¿Un fondo por semana? ¿Un trabajo de gimnasio? ¿Un trabajo de pasadas? Sí, lo que yo por lo general hago y tengo acostumbrado a hacer, primero hacer una evaluación, monitorear a la persona que viene, más allá de una encuesta verbal y un par de preguntas que uno está acostumbrado a hacerle, empieza a probarlo en el campo propiamente dicho. Y la idea es, no es sobrecargarlo de trabajo, pero sí empezar a exigirlo, empezar a verlo. Por lo general es una carrera que es bastante dinámica, la de 5 kilómetros, y empezar a dotarlo ya de conocimientos como para que él sepa cómo actuar en cuanto a la carrera y cómo funcionar y proceder en la carrera propiamente dicha. Las entradas en calor son diferentes, son entradas en calor más largas, porque después la carrera es más exigente y tenés que tener frecuencia cardíaca, una preparación ya acorde para hacer un esfuerzo más rápido, distinta a la de 10 y 21 kilómetros, que las entradas en calor son más tranquilas y no tan largas, porque después la terminás, como decirlo de alguna manera, en los primeros metros de carrera, en los primeros kilómetros de la carrera. Después de un par de evaluaciones y uno ver cómo está el deportista, yo suelo fraccionárselo a la distancia, con pausas, primero un poco más largas, después disminuirlas, en pasadas casi siempre de 200, de 400 hasta 500 metros, e ir sumando distancia. Por lo general los fines de semana son las fechas que hacen fondo, tampoco son unos fondos tan largos. Bien. Sí, siempre trato de que superen los 5 kilómetros. Ya, bien. Eso preguntaba, iba a preguntar si era necesario superar el kilómetro 5, los 5 kilómetros como para una competencia. Sí, por lo general, cuando no tienen mucha experiencia en lo que es actividad física, se supera los 5 kilómetros, se lo fracciono también y voy disminuyendo el tiempo de pausa en ese fondo largo hasta que lleguen a hacerlo de un solo tirón. Después en la semana siempre hay un día de intermitente, de intervalado, un poquito más largo en cuanto a distancia, un poquito de fondo, pero bueno, siempre trato de adaptarme al deportista y, como te dije una vez, siempre tratar de que se mantenga motivado variándole la carga de trabajo, los lugares, como para que ellos mantengan las ganas de seguir practicando la actividad. Bien, ¿se usa o es útil el entrenamiento cruzado? Digo, el complemento de gimnasio, la bicicleta. Sí, siempre es útil hacer complementos y actividad física. Lo que hay que regular las cargas, por eso es muy importante que te vayan contando qué están haciendo. Yo tengo mucha gente que hace natación, que hace ciclismo y se complementa perfectamente, siempre y cuando no te excedas o le generes una sobrecarga, una fatiga, porque si no tiene una historia deportiva muy amplia, empieza a sobrecargarse y empiezan las lesiones. Y es un desgaste que va sufriendo, no solo físico, sino también mental. Entonces eso perjudica el tiempo de vida útil dentro de la disciplina. Pero es ideal, sí. Mientras más actividad física haga la persona, pero siempre controlada y adaptada a la capacidad de cada uno. Sí, debe la persona llegar con un buen descanso a la carrera. Sí, por lo general, eso también lo hablamos. Los días de descanso son muy importantes y la elongación es de suma importancia. Es igual a la preparación, porque los músculos empiezan a sentir la fatiga, la acumulación de ácido láctico. Entonces, con la elongación uno le da más vida útil, los mantiene en buena condición para el esfuerzo posterior. Y siempre el descanso post-entrenamiento y previo a la carrera es fundamental.
como así también la alimentación. Entonces tratamos de tocar un poquito cada uno de esos temas para el bien del deportista. Bien, a propósito, el día de la carrera, un desayuno temprano, con una buena distancia en cuanto a tiempo para el momento de la carrera, como para no generar nada dentro de la competencia. Sí. Si la carrera es a la mañana, que son la mayoría, así un desayuno temprano es lo ideal, que hasta 2 horas antes, 2 horas y media, no muy cargado, con lácteos, con fibra, con fruta, lo que esté adaptado también al deportista, porque de nada te sirve hacer un desayuno que nunca haces porque después lo padeces durante la carrera. Entonces también ir preparándolo en ese sentido. Si la carrera es después del mediodía, igual la comida tiene que estar espaciada con la carrera, hidratos de carbono, tiene que ser liviana, siempre con agua. Pero es un aprendizaje para el deportista y que después el día de mañana se pueda manejar solo y saber qué hacer. Bien, en competencia obviamente va a estar la exigencia, pero también el poder disfrutarla también. Sí, esa es la idea. Yo lo que siempre les digo, que más allá de los logros en cuanto a tiempos y deportivos, ellos disfruten la carrera y la pasen bien, que es lo que muchas veces manifiestan, que es linda la carrera, que la pasaron bien, que no la sufrieron. Porque donde uno empieza a sufrir la carrera o la hace a un ritmo que no está preparado, o quiere alcanzar o correr a alguien, pierde el disfrute y la permanencia en el tiempo. Y desde mi lado, yo lo que busco es que permanezcan en el tiempo y se mantengan dentro de la actividad. Por eso siempre apunto a eso. El 27 de agosto se realizará una nueva edición del Nativa Tour. Gustavo Irusta, gerente del Banco Nación, nos cuenta la importancia de la actividad para la entidad bancaria. Es la sexta jornada, sexta vez que se hace acá en Santa Rosa, se hace en el interior del país, en todas las capitales, y es un evento muy importante donde el banco, digamos, podría dividir en tres objetivos principales. Una es promocionar la actividad física, promocionar nuestra tarjeta nativa, y después un fin social que es una contraprestación de la inscripción con un útil que después se dona posteriormente a una escuela. Bien, son objetivos que se van cumpliendo en las diferentes ediciones, la gente va respondiendo de la mejor manera, se incrementa año a año la cantidad de participantes. Imagino que en ustedes debe haber una cierta conformidad de lo que se viene realizando y cómo viene respondiendo la gente también. Sí, desde ya. Yo es el primer año que estoy acá en Santa Rosa, pero lo que me decía la gente que ya lo hizo otros años, que a medida que pasan los años se incrementa la cantidad de participantes. Bueno, y para el banco debe ser todo un evento que, más allá del trabajo habitual, de la actividad habitual que realizan, también sale un poco de lo común y descontractura un poco también la situación. Sí, sin lugar a duda, ese otro ámbito donde está incursionando el banco, que ya te dije que es un tomo del trabajo o incentivar la actividad física. Lo importante es que no solamente Santa Rosa era la sede, sino también otras ciudades. Me parece que se va ampliando y se va entendiendo el objetivo principal del evento. Sí, casi todo el país, en las capitales. Y es, como te dije antes, ¿no? Pasa acá en Santa Rosa y pasa en otras capitales, donde se incrementa la cantidad de participantes. Es muy bueno, muy buen evento. El pasado sábado, 29 de julio, se realizó la primera fecha del Campeonato Provincial de Patinaje en Línea de Velocidad. La competencia se concretó en la localidad de Toay, sobre la Ruta 9, frente al Corralón Municipal. La actividad contó con la organización del Área de Deportes de la Municipalidad, la Escuela de Patinaje de 8 Ruedas y la Asociación Provincial de este Deporte. Estas son imágenes de la primera fecha, pero el campeonato tendrá un total de 3 encuentros en donde quedará consagrado el primer campeón pampeano que representará a La Pampa a nivel nacional. De chico yo fui campeón federal de carreras de patín en Uruguay y esto lo viví desde el otro lado, desde el lado del patinador. Y hoy me toca desde el lado del dirigente y desde quien se preocupa por todas esas cantidades de detalles que yo no tenía ni idea que había que tener en cuenta. Y realmente es un placer haber tenido el apoyo de Pedro, que es la base de todo esto, porque si no hubiera estado esto que formó Pedro, esto que yo le presento a él como proyecto, no podría funcionar. Bueno, y hoy la gente ha respondido, hay una buena cantidad de participantes, de inscriptos. Me parece que estamos muy cerca de pensar que esto ha sido un objetivo prácticamente cumplido. Sí, realmente sí, estoy muy muy feliz por esto. Tenemos unos 60 competidores anotados, lo cual representa todo un logro para pensar de que es la primera vez que se hace este evento en la provincia de La Pampa, también de que es la primera vez que el patinaje de velocidad en línea se da a conocer como una disciplina en esta región, ya que la Argentina tiene una tradición muy amplia y tiene grandes campeones mundiales.
Y nosotros detrás también de esto tenemos a una campeona como María Eva Richardson, 6 veces campeona del mundo, que es la instructora, digamos, que está en el fondo de todo esto, que nos da y capacita a Pedro y que es el que se preocupa muchísimo para que sus alumnos tengan la mejor capacitación y enseñanza. Es una tranquilidad que el municipio de Tobay te abra las puertas para poder organizar un evento. Realmente le quiero agradecer personalmente a Guillermo Fernández, que es el director de deporte de la municipalidad, que nos abrió las puertas, nos atendió como unos amigos y nos dio las posibilidades de plasmar este sueño que nosotros teníamos en una realidad concreta, y que es la primera fecha del campeonato y de acá va a salir el campeón pampeano de patinaje en línea y va a lucir una camiseta de campeón pampeano toda la temporada siguiente, y esto le pensamos dar una continuidad, ya que también vamos a dividir en categorías como novicios, tercera y segunda categoría, y primera será para quienes accedan a los primeros 3 puestos de cada categoría en el nivel más alto. La verdad que la gente se viene sumando más y en cada invitación que les hacemos se copan y vienen. Y bueno, esto es producto de que la escuela ha crecido mucho y el patinaje en la región viene creciendo mucho y en la Argentina también. Y bueno, son actividades que nos sirven para que cada participante pueda seguir progresando. Bueno, ¿cómo es la metodología? La metodología son pruebas de carrera. O sea, está la crono primero, que eso hace una clasificación previa y pone un tiempo, cada participante pone su tiempo y van a correr con sus pares para que no haya grandes diferencias entre cada uno y sean así más parejas las competencias. ¿Hay buen nivel? ¿Sí? ¿Qué saben? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Hay nivel, falta trabajo y esto es lo que nos falta. Estas actividades, sí. Entonces, son cosas que nos ayudan para que los participantes, los patinadores, cuando salgan a competir afuera, puedan defenderse, tengan herramientas y les vaya y superen su nivel. Un poco la política deportiva mía es esa, tratar de ampliar las posibilidades, que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer todo tipo de deportes. Bueno, esto es una más de las que estamos proponiendo. Por suerte tenemos una muy buena cantidad de participantes, la verdad que estamos muy contentos. Es nuestra fecha piloto esta, porque es la primera de las 3 que tenemos programadas, así que bueno, vamos a ver cómo sale y espero que para ellos, los deportistas, sea todo un éxito. Bueno, fue producto de una prueba piloto que se hizo cuando Tobay cumplió aniversario, que se los invitó, participaron. Me parece que también es un poquito el reflejo de cómo salió ese día. Sí, en realidad las pruebas piloto fueron como dijiste, primero en el autódromo, una fecha que hicimos de un running, después la prueba aniversario de Tobay, y bueno, entonces tomamos la decisión de hacer algo, porque tanto por pedido de ellos porque vimos que era una actividad acorde a lo que queríamos hacer, bueno, entonces apuntamos a esto y bueno, vamos a ver cómo sale de acá a fin de año, a ver si podemos cumplir con el calendario. Bueno, se necesita de mucha logística porque en este momento también hay actividades en el autódromo, hay mucha gente de tránsito trabajando, no es fácil organizar un evento con estas características y con eventos que se superponen. No, totalmente, nosotros siempre trabajamos coordinado con la dirección de tránsito, también con la dirección de obras públicas, porque para cortar una calle también necesitamos un regador para que las calles estén en condiciones. Y como dijiste, no solamente la cara de esto soy yo o la gente, el organizador del evento, sino que hay de la municipalidad de Tobay mucha gente trabajando atrás de esto, o trabajó durante unos días previo a este evento.